Que ustedes saben que el INDEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, informó justamente la inflación del mes de mayo, que fue del 4,2%, el registro más bajo aparentemente en más de dos años, ¿no? Desde enero del 2022, cuando el aumento de precios fue del 3,9%. Pero para hacer doble clic, para tener más detalles, vamos a hablar con él, que sabe mucho. Sebastián Menescaldi es economista, es director justamente asociado de la consultora EcoGo. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Romina Suárez Navarre es mi nombre. Buen día. Buenas tardes, Romina. Gracias por recibirme. Buenas tardes. Un placer, Sebastián. Bueno, yo decía, ¿no? Esta inflación del 4,2 del mes de mayo, la pregunta concreta va en esta dirección, Sebastián. A ver, este número, ¿no? El 4,2, ¿se puede bajar? ¿Se puede sostener? ¿O es un número, digo, que puede empezar a escalar, teniendo en cuenta, Sebastián, que ahora se vienen aumentos en los servicios, el aumento en el transporte, además de otros, ¿no? Digo, la nafta ya en las puertas del aumento, los colegios, los alquileres, digo, todo esto que de alguna manera también influye, ¿no? Hacia ahí apunta la pregunta, Sebastián. Bien, a ver, el número este, digamos, fue un número que el gobierno buscó y lo forzó. ¿Por qué digo esto? Porque en el mes de mayo había aumentos de precios de electricidad, de gas, de transporte, de prepagas, de combustibles, todos aumentos que el gobierno pospuso. Si no hubieras tenido, si esos aumentos se hubieran hecho efectivamente en mayo, que era cuando correspondía, cuando les habían negociado, cuando les habían acordado, la inflación hubiera sido dos puntos arriba. Estaría en torno al 6,2%. O sea, dicho esto, o sea, la baja del 8,8 a 4,2 estuvo forzada, pero vale, más allá de eso, se ve que hay una desinflación de la economía, lo cual también es lógico, porque no todos los meses tenemos una devaluación como la que tuvimos en diciembre, y ya ese proceso, digamos, se va agotando, si querés. Ahora, sobre la opción para poder seguir bajándolo hacia adelante, bueno, hay, como vos dijiste, hay todavía ajustes de precios pendientes. Por ejemplo, nosotros estamos estimando para el mes de junio que la inflación va a estar en torno al 6%. En principio hemos tenido la primera medición, o sea, nos daría una suba respecto al nivel de mayo, pero bueno, parte también lo dijimos, bueno, hay subas en lo que es gas y electricidad, hay subas en combustible, hay algunos incrementos que, bueno, te van a dar un punto y medio más de inflación más arriba respecto a mayo. Exactamente. Y ahora, Sebastián, ¿esto puede seguir hacia arriba después de, por ejemplo, en julio un 6, pero puede ir hacia un 8 en meses subsiguientes? No, a ver, la verdad que, a ver, también es cierto que en términos monetarios estamos mucho más balanceados que el año pasado, o sea, las perspectivas hacia adelante deberían ser ir a la baja, aunque podés tener alguna sorpresa y alguna duda podría, en el corto plazo va a seguir bajando, es lo más probable, pero bueno, no está asegurada la desinflación total ni está asegurado que este número siga bajando en eterno, o sea, porque es más factible que igual la suba después, no sé, se ubique en el 4,5% o 5%, o sea, es difícil seguir bajándola más de manera acelerada. Claro. Ahora, Sebastián, digo, esta recesión, ¿no? ¿Vos crees que llegó a un piso, digo, esta famosa B corta, ¿no? Desde, estamos ya en la base de la B corta y empezamos como a en el alza o se empieza a profundizar esto? Bien, nosotros desde la consultora tenemos un seguimiento del nivel de actividad que nos da que ya en abril ya empezaste a recomponer, que llego a recomponer, no vas a crecer. O sea, caíste, que es una caída de casi 7-8%, para que vos tengas idea, es casi como si hubiéramos tenido una sequía, ¿no? Y no la tuvimos. Bueno, y el mes de abril, después de todos los ajustes, el sobreajuste que hizo la economía en el primer trimestre, bueno, en abril empezó a crecer un poco. Sí. ¿Por qué? Por un lado, el tema de la cosecha. Crece la oferta 60% respecto al año pasado, con lo cual ya te hace buen crecimiento. Y por otro lado tenés que, bueno, toda la economía en general el primer trimestre del año, la producción se contrajo y los comerciantes usaron stocks que tenían acumulados, ¿no? Entonces eso hizo que la cantidad producida tenga que ser menor y la actividad menor. Bueno, esos stocks están empezando a agotar, bueno, y está empezando a recomponerse en la actividad.
Ahora hay que ver a dónde se recompone. ¿Por qué? Porque claramente el nivel de poder adquisitivo que tiene la población todavía es 10 puntos inferior a lo que era el año pasado. Bueno, pues bueno, va a recomponerse, pero no va a recomponerse a los niveles del año pasado, claro. Ni se va a recomponer en B como esperaba el gobierno. Claro, o sea, estamos lejos de eso, realmente. Estamos recién empezando a ver, a recuperar de a poquito, pero muy lentamente, digamos. Claro. Pero bueno, por lo menos se está recuperando. Sí. ¿Vos qué crees, Sebastián, digo, de acuerdo a tu experiencia, ¿no? En este escenario de la próxima aprobación de la ley bases, ¿puede generar un cambio en la política económica definitivamente para la Argentina? Yo creo que sí, pero hay que consolidarlo. O sea, yo creo que esto era necesario para poder hacer este cambio, no es suficiente todavía. Y sobre todo que para que tengas un cambio cierto, el gobierno tiene que, digamos, ganar mucha confianza. O sea, ¿por qué? Porque vas a generar esta ley la vas a aprovechar si todos piensan que esta ley no se va a revertir. Claro. O sea, si de repente digo, mira, en 4 años viene otro y me dice todo lo contrario, y todo lo que vos me dijiste, el otro me dice, no me sirve, yo no voy a invertir. Claro. Bueno, entonces hay que esperar, el gobierno tiene que ir ganando credibilidad, está haciendo un esfuerzo por esto, sobre todo en lo fiscal, bueno, tiene que ir ganando credibilidad, diciendo voy a hacer esto y lo va a cumplir, a pesar de que a veces no sea la mejor medida para él, entonces tiene que ir generando esa confianza, bueno, y se hace con el tiempo, lamentablemente no vamos a encontrar la solución de Argentina que encontramos desde hace más de una década en tan solo 6 meses. No, claro. Y digo, Sebastián, en cuanto, volviendo al rubro, ¿no? Los rubros estos con mayor suba, que uno fue la comunicación, ¿no? Fue lo que más aumentó, todo lo que es internet, telefonía celular, un 8,2%. Hasta ahora no venía tan en alza, si bien durante todos los meses tenía un incremento, lo mismo a lo mejor que los seguros automotor, en este caso fue como lo que más aumentó, ¿no? El rubro comunicación y después la educación también. Sí, es que eso, bueno, también lo que es educación, por ejemplo, viene atado también a la recomposición de los salarios docentes. Claro. Era que vos también le fuiste dando un poco más, bueno, ahí también tuviste que recomponer parte de esos costos. En comunicación, yo, que yo sepa, no había nada más específico que provocara un aumento tan alto, pero bueno, ahí cada uno maneja. Y además en comunicación hay que tener cuidado porque, bueno, viste que todos los precios hoy están entre las promociones y las descuentas están todos distorsionados. Es verdad. Y estos rubros, sobre todo comunicación, educación, más allá de lo que es alimentación, ¿no? También, si en mayo aumentó tanto, ¿puede seguir hacia arriba el próximo mes, en junio? Y va a depender mucho de cómo sea, además en educación, seguro cómo sea la recomposición salarial. Ok. Si es que el nivel, digamos, de educación viene atrasado, bueno, van a tener que dar un aumento un poco mayor los próximos meses para seguir recomponiendo. Claro. Pero, digamos, en general no habría causas por las cuales, yo que sé, sobre todo en comunicación, que ya eso es más, depende, creo yo, de cuestiones en dólares y de cosas, ahí no veo que tengas una causa por la cual duda más. Sebastián, ha sido muy amable. Muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias a vos, Romina. Hasta luego. Hasta luego. Buen fin de semana. Estábamos hablando con Sebastián Menescaldi, economista, director asociado de la consultora EcoGo. Y lo que menos aumentó en este mes de mayo fue la salud, de un 0,7%.